66.000 jóvenes buscan su primer trabajo, esta es la posibilidad. Hay 10.000 posibles trabajos para esos jóvenes. Exactamente. Están dando las entrevistas y estamos contándoles con José cómo hay que hacer. José. Les estaba contando, Domi, vamos a tratar de hacerlo corto para que la tecnología nos acompañe. Hay cerca de 100.000 inscriptos para esta oportunidad de Expo Empleo Joven. Y acá hay 300 empresas que dicen que están buscando 10.000 postulantes para las selecciones. Y fíjate, una cosa novedosa. Esto se llaman salas de escape. Esto que parece un gimnasio, en realidad está armado por una empresa de tecnología, una empresa de programación, que de acuerdo a cómo se desempeñen acá adentro, acá los postulantes van a estar durante una hora y tienen una hora para demostrar sus habilidades. Acá al lado, fíjate, es una empresa de comidas, un restaurante, que armó un taller mecánico y los postulantes tienen que resolver distintos enigmas para, en el transcurso de una hora, salir de este lugar. ¿Qué es lo que buscan acá la gente de recursos humanos de las empresas? Ver las habilidades blandas de estos postulantes. ¿Cuáles son las habilidades blandas? La comunicación, el trabajo en equipo, el reflejo ante determinado cambio de situación. Y aquí están entrando a lo que parece un gimnasio, y es un gimnasio, pero en realidad es una empresa de tecnología, es una empresa de programación que también va a evaluar lo mismo acá. Es decir, esto ya no es la cosa antigua de presentar un currículum con los antecedentes académicos y los antecedentes laborales de un trabajador, sino que directamente es una forma totalmente novedosa de postularse para un empleo. Postulantes entran a estas salas de escape y tienen una hora para resolver el problema y salir del lugar. Y del otro lado de un vidrio espejado, los están viendo los seleccionadores para ver si tienen las habilidades que ellos están buscando de acuerdo a la conducta que exhiban acá. Entonces, esta es una de las formas no tradicionales de participar de esta Expo Empleo. Después, lo más tradicional son los stands de cerca de 300 empresas e instituciones, donde, como veíamos antes, con el código QR ya no se entrega más el currículum en papel. El postulante se presenta, el seleccionador de la empresa con un teléfono celular, mediante el código QR, que es ese cuadradito, ya toma todos los datos del postulante y después se hace una entrevista y ven cuál califica.